Sí, buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy es jueves y ya estamos ready. Los niños van a tomar sus vitaminas. Enséñales que el bote es así. Bueno, ahorita que los agarres. Emiliano, como está más grande, agarra dos y Sebastián uno por la edad. Yo soy grande. No, es uno para ti, ¿ok? Toma. No, rápido, tómate, por favor. No. No, es vitamina, no es dulce. Esos son los que compré en Publix. Vean, así es. Son su probiótico. Ok, vamos a guardarlas. Y ¿qué les iba a decir? Vamos a ir a casa de mi mamá. Ella me va a ayudar para hacer la comida hoy. Me va a ayudar a preparar los camarones para empanizarlos. Pero aquí los voy a guisar aquí en la casa. Con un arroz y una ensalada, yo pienso. Y pues sí, me voy a preparar mi café para ya irnos. ¿Te quieres grabar para preparar mi café? Sí. Sí, te quiero quebrarte. Ok, chicas. Chicos o chicas, mejor chicas. Sí, casi son chicas, son amigas, la mayoría. Sebas, ¿qué necesitas? ¿Quieres ver eso? Ahorita estoy todo chiquito por el gamete de collar. Todavía me lo loco. Mira, apenas me lo tité. Aquí lo puse en la segunda. Mira, este es el reloj mío. Mira, este es el reloj. Déjate lo siga el reloj. Mira. Este es mi reloj y este es mi collar. Apenas me lo quité yo. Ay, esta es mi foto mía. Mira. Mírale antes cuando estaba chiquito. Mío. Ya llegamos aquí a casa de mi mamá y los niños están comiendo una paleta que prepararon ayer con su abuela. Sí, esta paleta es con manzana y piña y también... ¡Fresa! ¡Oye, Sebastián! Muy bien. Manzana, piña y fresas. ¡Qué rico! Y también hielo y con apple juice. ¡Qué rico! Y son bonitas. ¿Sabe muy rico? O también le ponemos plátano. No, pues no le pusieron plátano a eso. Le hubiéramos puesto en lugar de azúcar. ¿Está rica, Sebas? ¡Azúcar! ¿Qué dice? ¿Sabe algo de azúcar? Una amiga de mi mamá llegó de Nueva York, bien humilde ella. Y y me trajo un detallazo, ¿verdad, mamá? Ahorita me lo dio mi mamá. Vean. Wow. Una blusita de muy tan bonita. Bonita. Andar bien chuli. Y si sabes que vas a ver muy sabrosa. Me voy a ver muy sabrosa con esto. Oh. Está bien bonita. Edith te trajo un llavero, ¿verdad? Sí, ahí está. Aquí están. Un llavero para su friend y un llavero para mi mamá. ¿Te pongo? Ya lo pongo. Ok. Ahí hay leche y huevo. No. Ajá, un huevo, poquita leche. También con polvo. ¿También le puso el yeast? Sí. ¿O también ajo picado o solo ajo en polvo? No, ajo en polvo. O para tener cuidado con el ajo en polvo. También le puso esta, ¿no? Ajá. Acá también, ¿ok? Garret. Oye, el garret. Garret. Y pimienta. Nos va a marinar. Y luego para empanizarlo. Eso que nada pasa.
Están padres como están grandes los camarones. ¿No? Ahorita están pequeños, pero como quiera va a estar rico. Se todo, son muchos, ¿eh? Todo esto. Oh, quiero enseñarles la ensalada. ¿O cómo se llama? ¿La salsa o ensalada? ¿Cómo se llama? Pues es cebolla con habanero. Acaba de hacer el arroz. ¿Ya está? ¿Le bajo o no? Ajá. Mi mamá hizo esta ensalada. O salsa, cebolla con... cebolla y habanero y limón. Sí, y sal, se me hace agua la boca esta. Huele rico. Ajá. Entonces va a ser un arroz blanco, las los camarones. Y las bendis coloreando. Está bonito ese libro. ¿Cuál te falta, Sebas? Five. ¿Purple? ¿Quieres purple? Mira, este. Abajo. Mira, este. Te equivocaste ahí, mira, este es 5. Uno es blue. No está purple aquí. Mira, este va aquí. 5, 5, 5. ¿Dónde hay más 5? 5, 5. ¿Cómo se va? Okay, no. Le voy a arrancar a él una hoja mejor. Okay, amigas, ya estamos aquí de regreso en la casa y vean, mi mamá me preparó también el arroz blanco. En realidad lo único que vengo a hacer es a empanizar los camarones y a guisarlos como empanizados, porque ella me preparó el arroz y me lo traje en un tupper, pero ya lo puse aquí. Está calientito y luego ahorita yo llegué a hacer esa ensalada. Mi mamá me preparó esto, la cebolla con el chile habanero con limón y sal. Ya les había mostrado allá. Y saqué, ya lavé zanahorias, lechuga, tomate, cilantro, aguacate y limón. También mi mamá me dio cilantro que yo no tenía. Y esa va a ser la ensalada con el arroz blanco y ya me voy a poner a empanizar los camarones. Este es el ¿cómo se dice? Como el pan molido que compro, lo compro en Kroger. Es como gluten free, dairy free, es healthy pues. Y es simple, me gusta, está rico. Aquí tengo los camarones ya marinados, los voy a poner aquí para empanizar. Y aquí le voy a poner un poco de aceite para, ese es el aceite que tengo ahorita, para guisarlos o freírlos, no sé, con un poco de aceite nada más lo voy a hacer. Va a estar riquísimo la comida y a los niños sé que les va a gustar. A ver si me alcanza el aceite porque no tengo mucho. A lo mejor no me alcanza. Lo voy a poner muchito para poner muchos. ¿Qué creen? Ya me llegó mi lonchera hielera y se las quiero enseñar. Está padrísimo, me encantó. Llegó ayer. Oh, ¿saben qué? Me voy a poner mi mandil porque me voy a engrasar. Voy a poner esto. Que no me ve aceite. Mañana, Emiliano, voy a llevar a los niños otra vez a la alberca. Tienen un playdate con un nuevo amiguito.
pones. Qué rico. Oigan, no les grabé absolutamente nada porque estaba disfrutando mi momento. Salí sola conmigo misma, sin Bendis. Alejandro se quedó aquí en casa con ellos. Y fui a Ulta. Y vean, iba por solamente una crema para la cara y me vine con más cosas. Ahorita les muestro si quieren. Y también traje una malteada. Creo que le está cortando el pelo a los niños ahorita Alejandro. Entonces voy a ver. Tengo hambre. Tengo hambre y voy a ver Yo creo que vamos a comer lo mismo. Pero ahorita que ya me instale y todo, les muestro lo que compré. Y también la lonchera que me llegó de Amazon, que me encanta. Y ahorita se las muestro, ¿sale? Ok, amigas. Ahorita que tengo chance, les quiero mostrar. Quiero empezar por la lonchera. No, es más, no sé si les había comentado antes esto, pero yo estaba en la búsqueda de una lonchera. ¿Cómo se le llamará? Lonchera, mochila, como hielerita, ¿saben? Y estaba buscando y me aparecieron muchas Yeri, de la marca Yeri. Ya ven que esa marca está así como cotizada, cara y así. Pero yo lo que, o sea, como soy, tengo ideas, entonces yo la quería como... ¿Cómo podré explicarlo? La quería mochila, la quería amplia para comida para los cuatro, ¿verdad? Para llevar al agua, a la playa, a cualquier salida, ¿verdad? Quería que fuera como estructurada, así que estuviera como forma, que no se me fueran a ladear, porque he encontrado muchas loncheras, mochilas, donde sea, pero son como de adentro, como el material de aluminio y que se pueden apachurrar y así, y no, la quería específica, mochila, que tuviera buen arnés, buen soporte para la espalda, las manos libres con los niños, y que estuviera como bien cuadrada, como bien bien fija, bien estructurada, si esa es una palabra y si la puedo llamar así. Entonces por fin encontré una, la estuve buscando por Amazon y la más barata la encontré una Yeri, la marca Yeri, y empezaban de $300. La que encontré yo no es marca Yeri, pero como quiera es exactamente como una Yeri, pero no es Yeri, y me costó $130, y estoy bien contenta. Me llegó ayer, pero ayer no hice vlog, entonces se las voy a mostrar ahorita. Me costó $130 por Amazon y está padrísima. O sea, a mí sí me pagaron por promocionar algo, por eso, sino que tiene todo lo que yo quise, o sea, y la busqué tal cual la quería. Ven, ya no voy a hablar por así. O sea, si ustedes me hubieran dicho que a mis 28 años esto me iba a alegrar mis días, estoy tan contenta por usarla. Parece un cargador de batería, ¿no? Con estas dos líneas. Vean, pues se usa así, obviamente. Do you want to make chocolate chip cookies? What you want? Del congelador. Vean, obviamente ahorita está vacía, ¿eh? Pero ahora déjales, enseño por dentro. Pásale para que agarres las cookies. Apenas me corté el pelo yo. Ajá, papi te lo cortó, ¿verdad? Si quieres, agarra los cookies y las pones en la charola. Okay. Entonces, tiene aquí pues para agarrarse también de aquí, como para amarrarse también por aquí. Y luego de adentro. Déjalas algo más para atrás para que me alcancen a ver. Vean, esto, así la quería de dentro. Habían muchas así, con esta forma, así duro, y que fuera así como estructurada, pero eran como bolsa, como pañalera, así, y no, yo lo que, te vas a cansar el brazo con tanto peso, espérame. Entonces les digo que había así, pero tipo como pañalera y así, y pues no, te vas a cansar el brazo con los niños, tanta caminadera y todo eso, entonces yo la quería mochila, y así. Y vean qué tan amplia está. Y aquí pues voy a poner...
Entonces, aquí un cevichito, un atún, una ensalada, unos sándwich, bebidas para los cuatro, todo, todo cabe aquí, vean, está gigante. Y pues, o sea, no sé. ¿Qué tan señora soy para emocionarme tanto por esto? Ok, entonces ya les enseñé la pañalera, hoy nomás la pañalera, la lonchera, la hielera, no sé cómo se le llama, lonche, mochila hielera, yo creo que es mochila hielera, sí, de eso existe. Ya les enseño todo lo que compré en Ulta. Las cookies. Me fui a Carmi de Carrerita y me compré una camisa blanca Nike que $20 esta. Yo no sé qué me pasa, oigan, ni ejercicio hago, pero a mí no me pesa ropa de atlético, así atlético, pero una blusa de vestir o así sí me pesa, unas zapatillas me pesan, pero leggings y ropa de hacer ejercicio no me pesa, y eso que ni ejercicio hago. Ahora sí hice ejercicio. Ok, iba por, bueno, me compré esta crema para, no, este es un cleanser, este es para lavarme la cara, ya me acabo de terminar un bote exactamente así y me gustó, entonces lo volví a comprar, cuesta como $20 este bote, y luego me compré la crema que me hace falta, y yo compro todo como de cara normal a seca, siento que soy más seca que grasosa, entonces me gusta estar bien humectada. Esta es una crema y es de la marca La Roche-Posay, si es que así se pronuncia, me encanta. Y también me compré estas pestañas, me las voy a probar a ver qué tal. Las que les muestro que siempre me pongo, como que ya no me están gustando porque son largas de al final. Y como que ya me enfadé de esas, entonces agarré estas y me las voy a probar a ver qué tal. Y la parte más chida de lo que compré. Esto, por esto estoy emocionada. Vean, se llama iHome. Entonces, es un espejo con luz y es portable, es portátil, no sé cómo se diga. Pero pues portable. Sí, yo creo que es portable, ¿no? Entonces, es pequeño y se carga. Y aparte tiene Bluetooth para escuchar música mientras lo uso, que eso ya es un plus que no lo necesito, ¿verdad? Pero como quiera, yo lo estoy comprando. Bájale, baby. Yo lo compré porque ocupo un espejo y ocupo para viajes o también para aquí en casa, que ocupo hacerme acá mi cuidado de piel acá en la cocina y abajo, donde sea de la casa. Es portable y luego que tenga luz y que no lo tenga que conectar, que tenga luz y no se carga, es recargable y con baterías recargables. Entonces estoy contenta por usar este me costó $50, pero espero y funcione. Entonces ya les platico si me funciona o no. No sé, me gustan estas cosas. Y hacer una buena inversión y que te sirvan. Como la lonchera esa que les acabo de mostrar, eso es como que para morir juntos. O sea, ¿sí me entienden? Es de muy buena calidad. Y este también espero. Y lo que me falta comprar es una bolsa de maquillaje también portable, como para viajar. Y quiero que ahí me quepa todo lo de skincare, todo lo de mi cuidado de piel y mi maquillaje de diario, que es muy poco, ¿verdad? Quiero una mochila o bolsita bonita para eso y práctico. Y ya les muestro cuando la encuentre. O a lo mejor la ordeno por Amazon, no estoy segura. Pero bueno, ya es todo. Y me voy a poner a ayudarle a Emiliano a hacer sus galletas. Que quiere hornear galletas, vean. Aquí están. Es de este paquetito. Pues vamos a hornear unas cookies. Salen muy ricas.
parezco Santa Claus comiendo hoy galletas con leche, pero se me antojó. Bueno, yo también. Natalia. Sebas también. Emiliano también. Digan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, me quiero pasar a despedir con ustedes. Espero les gustó el vlog de hoy. Y nos vemos en mi próximo video. Sale, adiós.